¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por entrar a ver uno más de nuestros videos. Y bueno, si eres nuevo, nos acabas de encontrar este canal. Yo me presento, soy Anabel Castrejón. Y claro que por supuesto te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita para que YouTube siempre, siempre te avise de los videos que estaremos subiendo y para que no te los pierdas también. Si te gusta este video, también regálanos un like, por favor. No se te olvide compartirlos para llegar a muchísima más gente. Y bueno, estamos empezando este mes, que es el mes del amor y la amistad, el mes de San Valentín, con ideas muy bonitas, muy prácticas, sencillas y muy, muy económicas sobre todo, para que decores tu casita, para que regales en estas fechas. Y bueno, vamos a ver cómo hicimos estas hermosas decoraciones y nos vemos al final de este video. Primero que nada, chicos, yo voy a estar ocupando este cuadrito que compramos en la tienda de Pricho aquí en la Ciudad de México. Es un cuadro muy sencillo, con marco cafecito. Lo primero que voy a hacer es aplicarle dos o tres pasadas de color blanco en pintura acrílico vinílica para ir tapando lo que es el letrerito que ya trae. Que bueno, vamos a cambiar un poquito. Aquí yo le estoy dando ya dos aplicaciones. Siempre se los doy una hacia un sentido y las otras hacia otro sentido para que quede bien. Ahora con una hojita de papel lo primero que voy a hacer es medir y lo que es el largo y el ancho de mi cuadrito para ir formando un corazón. Lo voy a ir dibujando. Esto me sirve como guía, chicos, para ir haciendo bien el corazón. Así. Siempre lo que yo hago es doblar mi hojita a la mitad para ir nada más sacando una parte y ya después cortarlo doble y me queda exacto y del mismo tamaño de los dos lados. Ahí está, más o menos ya lo dibujé y lo vamos a recortar así, de esta forma. Esa es una manera muy sencilla de sacar los corazones, que nos queden parejitos. Y bueno, miren, ahí está. Me quedó un poquito más ancho de lo que lo requiero. Vamos a quitarle más o menos lo de medio centímetro. Así. Ahí está. Y miren, ahí ya me queda el tamaño exacto que yo requiero. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar este cartoncito, que es un cartón que le llamamos aquí en México caple, que de un lado es blanco y del otro lado es un color natural de cartón y es muy flexible, no es muy grueso, y voy a ir haciendo mi corazoncito, marcándolo, y lo vamos a recortar igual, ahí está. Recuerden que la hoja de papel solamente era para sacar la medida y la forma de lo que es el corazoncito. Aquí ya lo voy a recortar. Que nos quede bien parejito. Esto es muy fácil, chicas, y muy económico, la verdad. Es que, bueno, voy a ponerle un poquito de pegamento blanco o cola vinílica, cola de carpintero, como ustedes la conozcan en su país. Suficiente para que podamos pegar una hojita de libro, esta, que ya es un libro muy viejito que se está deshojando y entonces, pues, en vez de tirarlo, le estamos dando una vida. Vamos a volver a reutilizarlo. Vamos a recortar la hojita del libro al tamaño de lo que es nuestro corazoncito de cartón. Ahí está. Y lo vamos a pegar aquí en el centro de lo que es el cuadro. Ahora yo lo que voy a utilizar son estos óleos que yo les he comentado que son muy económicos, los consigues en cualquier papelería, mercería, cualquier lugar de manualidades. Son óleos para hacer cuadros y lo que yo estoy haciendo con esta esponjita redonda es irlo colocando de adentro hacia afuera. Me estoy apoyando en este cartoncito pues para que lo que se vaya barriendo hacia afuera pues quede pegado o embarrado en el cartón. Y lo vamos a hacer por todo el contorno de lo que es nuestro corazón. Aquí si te hace falta le pones un poco más. Y como les comento, los óleos son muy económicos y tienen demasiadas utilidades. Así que si tienes la posibilidad en tu país, hazte de algunos colores como lo que es el negro.
siena natural, sombra tostada, que son los que yo más utilizo para este tipo de trabajos. Ahora con un trapito lo que hago es quitarle el exceso y emparejar un poquito, que no nos queden zonas más pintadas. Y lo voy haciendo con un trapito un poco humedecido. Ahí es como nos queda. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo, ponerle bastante pegamento y lo vamos a pegar aquí en el cuadro. Tratando de que pues obviamente quede lo más centrado posible. Y bueno, ahí nos queda. Aquí se nos... Vamos a poner un poquito más para que quede bien, bien pegado. Chequen lo que quede bien pegado de todas las esquinas, orillas, para que no se nos vaya a despegar. Ahora yo lo que hice con ese mismo corazón, solamente le quité lo de un centímetro alrededor y hice otro molde, que es el que estoy haciendo y pasando a este cartón. Es un cartón de cualquier caja que ustedes tengan, chica, de zapatos, de una caja de algo que hayan comprado. Solamente utilicen la parte cafecita y marquen su corazoncito, así como lo hice yo, y recórtenlo. Se dan cuenta, son materiales súper sencillos. Lo único que yo compré fue el cuadro, que también me costó 20 pesos en las tiendas de Pritchett, como yo les comento. Las que vivan en Estados Unidos los consiguen en las tiendas del dólar. Y bueno, ahí está ya mi corazón completamente cortado. Se dan cuenta, queda un poco más pequeño que lo que hicimos en el de letras. Ahora lo que voy a hacer es pintarlo con este tono, que es un tono rojo. Le vamos a ir aplicando a todo lo que es nuestro corazón. Ahí está. Esto también sí lo pueden hacer con corazoncitos de madera, también quedaría muy bien. Yo lo que trato es de que ustedes vean que hay cosas que se pueden hacer muy bonitas, muy fáciles, que quedan súper padres con cosas muy económicas que tengamos en casita, sin tener que gastar y sin complicarse la existencia con eso de que pues no lo tengo, lo tengo que comprar. Así, chicas, súper económico. Ahora, yo lo que voy a hacer es con este óleo negro, que también les comento, son colores que deben de irse haciendo básicos. ¿Y por qué con óleo? Lo voy a ir poniendo todo alrededor del corazoncito, porque el óleo es grasita. Entonces nos ayuda, nos permite a que no seque y podamos ir difuminándolo después, o quitándolo en este caso, como lo estoy haciendo nuevamente aquí con el trapito, para difuminarlo, para que no nos quede tan oscuro. Y al mismo tiempo lo voy como barriendo. Con lo que me queda del trapo, miren, lo que voy a hacer es irme hacia adentro para que quede un poquito más como avejentado, más oscuro, sin necesidad de que me manche tanto. Esa es la ventaja de los óleos, que no secan tan rápido y lo puedes difuminar, lo puedes barrer. Ahora con lo que me quedó en la brochita, lo que voy a hacer es este tipo de barridito, así. Para hacerle una especie como de desgastado, difuminado. Ahí está. Por todo lo que es el corazoncito. Y por la parte de atrás, que estaba limpia, le nada más lo difuminé un poquito más. Este lo vamos a pegar aquí en medio. Igual nuevamente con bastante pegamento. Pero antes se me ocurrió ponerle este color dorado, que es un color muy muy brillante de la marca Brilla Color. Nada más así, da golpecitos por todo el corazón, para que me quede nada más este efecto. Miren, qué bonito se ve, ¿no? Y nada más fueron pequeños golpecitos los que le dieron. Ahora sí vamos a ponerle pegamento, bastante, suficiente para que pegue bien. Y lo vamos a pegar encima del que ya habíamos puesto. Así. Miren, así es como nos va quedando. Ahora con el mismo pincel y lo que me quedó ya con el óleo, lo que voy a hacer es hacerle una especie de barrido por todo el contorno de lo que es el marco del cuadro. Y ya ven, como les comento, estoy ocupando la misma cantidad de óleo que utilicé desde el principio, porque el óleo lo que sucede es que sigue húmedo en la esponja, entonces me da esa posibilidad
de con el mismo producto, sin gastar más, poder hacer todo lo que ustedes ya vieron, el contorno del corazón, el barrido de en medio y también el barrido que estamos haciendo en el contorno del cuadrito. Ahí está. Ahora lo que yo voy a hacer con este lacito, que ya lo he utilizado en muchísimos otros videos, que como les comento los encuentran en cualquier lugar de jersería o también de manualidades, muy económico porque es lazo natural, no es yute. Lo voy a ir pasando así, exactamente a la mitad de lo que es el cuadro. Ahí vamos a ir pegando y lo voy a ir pasando de un lado a otro, más separado, más abierto. Eso ya es a gusto, consideración de cada una de ustedes. Yo más o menos le muestro cómo lo hago yo. No le doy toda la vuelta, si se dan cuenta, al cuadro. De las orillas pongo silicona caliente y me regreso. Ahí así. Eso es para ahorrar un poquito más de material. No tiene caso que le estemos envolviendo todo el cuadro, que quede por la parte de atrás. Pues así lo hacemos. Entonces ahí es como le estoy poniendo yo, una especie como de tachecitos. Y bueno, ya aquí en esta parte voy a rematar, corto mi sobrante y me queda de esta manera. Ahora yo lo que voy a hacer es con un pedacito de tela de yute, que también ya les he comentado sobre esta tela, que son muy económicas, de verdad. Aquí en la Ciudad de México nos cuesta alrededor de 12, 14 pesos mexicanos, para que luego no me regañen que digo precios. Sí les digo más o menos para que ustedes se den una equivalente a que es, vendría siendo lo de medio dólar en Estados Unidos, o sea, el metro, chicas, o sea, muy económico y pueden hacer muchísimas cosas. Vamos a hacer un moñito, los más sencillos. Vamos a quitarle aquí los excedentes o sobrantes y vamos a hacerle unos cortecitos en la parte de abajo de lo que quedan las tiritas que van a ir colgando. Y lo vamos a pegar exactamente a la mitad del corazón, aquí entre los lacitos. Ahí está. Miren qué bonito. Muy, muy bonito, muy, muy padre. Y con alguna llave, todos, yo creo que tenemos por ahí alguna llave abandonada que no sabemos de dónde salió o de dónde se nos quedó. Pues con alguna llavecita que tengan ahí ya que no les sirvan, denle esta utilidad. Vamos a ponerle igualmente un poco de óleo, que al secarse pues ya no se quita, ya no se cae para nada. Y le atravesé un pedacito del mismo lazo que estoy utilizando para darle las vueltas y lo vamos a colgar aquí. Ahora con la misma ya fórmula que había hecho entre óleo y el color dorado que le habíamos puesto al corazón, solamente voy a hacer una especie de circulitos o barrido así en todo lo que es el cuadrito para darle ese aire como de avejentado también, que combine un poco más con el corazón y no se dispare tanto el blanco. Y bueno, pues así es como ya nos queda terminado nuestro cuadro. Si se dan cuenta, queda muy bonito, muy muy sencillo y de verdad es un lindo regalo para este Día del Amor y la Amistad o para que decoren su casita. Miren qué bonito nos quedó. Ahora, para nuestro siguiente proyecto, yo tengo este pedazo de madera. Traten de utilizar cosas que tengan ahí en casa. Yo tengo este, por ejemplo, que bueno, es de 37 por 8.5 de ancho. Y lo único que voy a hacer es lijarlo perfectamente con una lija más o menos del 2.80, 2.40. Una lija delgada para que nada más nos pula. Así por todos lados, que nos quede, digamos que lo más natural que se pueda. También tengo estos corazones, que eso los pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades también, en cualquiera de Prichos también, y también las pueden conseguir en las tiendas del dólar. Lo que voy a hacer es igual, darles una pequeña lijada. Estas sí son de MDF o de fibrofácil.
Y bueno, ya que están lijadas, lo que voy a hacer es que voy a ir viendo mis espacios. Yo voy a dejar unos 5 centímetros del corazón hacia abajo, que me queden libres, así. Y lo que voy a hacer es pegarlas. Este es un pegamento que yo les he recomendado bastante, que es un pegamento para madera especialmente, porque bueno, con el pegamento blanco a veces tardaría un poquito más, y este es más rápido de que nos pegue nuestra pieza y trabajemos pues más rápido. Los voy a ir colocando, se dan cuenta, les digo, como 5 centímetros de lo de que es el piquito, para que ahí vaya a ser donde voy a poner el ganchito que vamos a hacer un poco más adelante. Así voy a pegar cada uno de mis corazones. En este caso yo voy a hacer 3, los que voy a estar pegando. Y bueno, vamos a ir quitando, siempre limpiando lo que es los excedentes de pegamento, pues para que después no nos quede mal el trabajo. Perdonando un poquito ronca, chicas, pero bueno. Ahora, con este alambre, que también esto lo consiguen en cualquier ferretería, en cualquier lapalería también, aquí en la Ciudad de México, pues es lo que tenemos, de la habilidad de que hay muchas ferreterías o tlapalerías. Yo lo que voy a hacer es ir doblando un pedacito para hacer una especie como de U. Así lo vamos a ir presionando. ¿Se dan cuenta? Lo estoy haciendo todo a mano. Es un poquito rígido, hay de varios calibres, de gruesos. Y lo que voy a hacer nada más es después ir quitando los sobrantes ahí con alguna pinza que tengan de estas para cortar. Ahí está. Y miren, ahí es más o menos. Les comento que lo que es el largo del gancho es de más o menos 8 centímetros ya doblado. O sea, ya así son 8 centímetros. Ya lo que hice nada más fue doblarlo hacia arriba, así, para ir haciendo una especie como de ganchito. Ahora lo que voy a hacer es con el mismo lacito que hemos estado utilizando, vamos a ponerle un poquito de silicón caliente. Con esto vamos a unirlos a manera de que se quede ya el ganchito así, ya pegado. Le di varias vueltas con el lacito. Ahí está, miren, ahí es como queda. Y vamos a rematar con un poco de silicón también. Así, vamos a quitar el que sobra. Y bueno, así es como nos va a quedar nuestros ganchitos que vamos a utilizar como percheritos para colgar. Ahí está. Voy a hacer los 3 en este caso. Y ya posteriormente con una spray o pintura negra los pinté. Ahí está, todos de negro. En lo que se secaban los ganchitos, lo que hice fue ir pintando esta tablita de un color blanco con pintura vinílica. Ahí está. Tanto todo lo que es la base como los corazones. Nada más le di una sola aplicación de pintura directa, sin diluir con agua, para que cubriera, pero tampoco la quería completamente gruesa. Ok, nada más lo vamos a hacer así por todo lo que es el perchero. Ahora, ya que tiene así su pasada, su aplicación, en una sola nada más, lo que voy a hacer es que vamos a empezar a lijar. Igualmente con la misma lija del 280, voy a ir lijando por todo lo que es la superficie, tanto los corazones, que se dan cuenta que ya están súper pegados, ya aunque los lije, los mueva, ya no se van a caer. Por toda la orillita, siempre lo que estoy haciendo es resaltar lo que es las orillas, que me queden lo más lijadas posible. Yo lo que quiero es que me quede muy apenitas el color blanco, y lo que quiero es que todo lo que es las vetas de la madera sean las que se vayan viendo más, vayan saliendo con la lijada. Lo que pueden hacer también para hacer este tipo de técnicas, que casi nadie lo ocupa porque pues digamos que es doble trabajo, pero es la técnica real y la técnica original, es encerar nuestra pieza primero, ponerle cera en todas esas partes que queramos que sobresalgan, y después lijarlas y van a quedar muy bien. Pero en este caso, por eso solamente hice una aplicación de pintura, para que no me diera tanto trabajo a la hora de lijar y que se viese más la madera que lo que fue el color blanco. Si ustedes quieren que no se vea tanto la madera, pues se lo hacen al revés.
Ahora lo que voy a hacer es igual con el mismo cartón que estuve utilizando para hacer los corazones anteriores. Voy a sacar esos corazoncitos que son más pequeñitos, mucho más pequeños. En este caso voy a sacar tres también de cartón. Yo siempre primero hago lo mismo que hice en el trabajo anterior, saco mi molde, después lo paso al cartón y de ese mismo cartoncito hago los demás. Y se dan cuenta, son materiales súper económicos. El pedacito de madera ya lo tenía yo aquí en casa. Entonces, como les comento, denle vida y utilidad a cositas que ya tengan por ahí. Acomódense con lo que puedan, con lo que tengan. Y en este caso, pues yo ya estoy cortando aquí mis corazones, que como les digo, es de una caja que tenía yo ahí. También corté un centímetro, perdón, medio centímetro más pequeños los corazones de letras, que como les comento, que sean de algún libro que tengan por ahí, que ya no ocupen, no rompan, reutilicen. Y vamos a ir poniéndole pegamento al corazón de cartón. Lo vamos a pegar ahí en la parte de medio. En este caso no les doy medidas, ¿por qué? Porque no todas vamos a tener los mismos tamaños de corazones. Entonces, conforme al tamaño que tú consigas de tu tabla y de tus corazones, pues ya te vas un poquito más sacando las medidas de lo que vendrían siendo tus demás corazoncitos. En este caso yo les pegué ya el otro encima. Y vamos a hacer unos moñitos también súper sencillos, básicos, también del mismo lazo que hemos estado utilizando. ¿Se dan cuenta? Hemos estado utilizando los mismos materiales sin tener que estar compre y compre cosas y dándoles variedad de uso. En este caso voy a irles poniendo un poco de silicón, una gotita nada más, y se los voy pegando en los corazones. Así, súper, súper fácil. Estoy tratando de no decir tanto chicos, pero miren, ahí es como queda. Muy, muy bonito, súper rústico. Ahora lo que yo voy a hacer es los ganchos que ya habíamos pintado y que ya están secos, ponerles bastante silicón en la parte de atrás. Por eso dejamos ese espacio que yo les decía, como de 5 centímetros en la parte del pico, porque ahí es donde vamos a estar pegando nuestros ganchitos. Y después yo lo que hago es ponerle más silicón, le voy a poner ese pedacito de tela que también es tela de yute. Es para reforzar, porque como vamos a colgar cosas ahí, necesitamos que los ganchos queden perfectamente bien pegados, que queden firmes. En este caso ya le pongo ese paso de tela, voy a quitar otro pedazo, otra porción de tela, y la voy a pegar también encima de la que ya le puse. Esto, como les comento, es para reforzar, para que a la hora que ustedes sí lo van a poner como perchero en su recámara o en la cocina o en algún espacio para poner llaves o así, o sea, no se les vaya a caer para nada el ganchito. Por el lado de enfrente lo que voy a hacer es quitarle todo lo que es el sobrantito de tela, que no se vean, para que se vea bonito, que se vea estético. Y bueno, ahí está. Así es como nos queda ya el perchero completamente terminado. Ya por la parte de atrás le ponen de esas mismas chinchitas que les he puesto en otros trabajos para que lo puedan colgar. Para nuestro tercer proyecto vamos a estar utilizando esta tela que les he comentado muchísimo de esta, que es una tela de yute y con un molde igual nuevamente de cartoncito. Vamos a ir sacando corazones. Esto también se los digo, lo dejo a su gusto. Lo pueden hacer de ese tamaño, lo pueden hacer más pequeño o lo pueden hacer más grande, como ustedes lo deciden. Voy a ir marcando 5 corazones sobre mi tela doble. Necesito que sean dobles. Y después voy a ir recortando cada uno de mis corazones. Así. Dándoles perfectamente bien la forma. Y ya vieron que aquí, que sí es doble cada corazoncito. Ahí está. Así vamos a cortar los 5. Ahora lo que voy a hacer también es que tengo este pedazo de
de corcho, que también esto los consiguen en las papelerías de Office Depot, Marshall o no sé, otro tipo de papelerías grandes. Y tampoco no es caro. En este caso yo ya tenía este, así que vamos a reutilizarlo. Vamos a ir marcando también igualmente 5 corazones en este material. Y los voy a recortar. En este caso, si ustedes no tienen corcho, lo pueden hacer con otro tipo también de tela. O cartón corrugado. O los podrían hacer en aluminio. La idea es que sean 3 materiales diferentes. No importa de lo que tengan ahí en casa. Y también voy a estar haciendo estos otros que son de cartón. Como les comento, de cualquier caja que tengan por ahí. Así que, bueno, solamente vamos a ir sacando 5 piezas de cada material. También corté estos 5 que son medio centímetro más pequeño de, que los otros. Y estos otros fueron también de encaje y de hojita de libro. En este caso vamos a ponerle pegamento a estos que son los que son de libro, de hojita de libro. Ahí está. Reutilicen los libros que tengan por ahí de sus hijos que ya no ocupen para la escuela. Y lo vamos a ir pegando aquí en medio de cada uno de los corazones. Así voy a hacer mis 5 piezas. Ahí están. Se ven muy bonitos. Les digo, nada más el mismo molde, recórtenle medio centímetro. Y cortan los que van adentro. Y a estos que son los de corcho le voy a poner estos que son de encaje. Esto los voy pegando con un poquito de silicón, así poniéndole alrededor, ahí está, así, y los pego, ahí, y así voy a hacer también mis 5 corazones más. Y a los que utilicé y corté de tela, solamente los voy a ir pegando también con silicón, muy muy por la orillita, lo más pegado a la orilla que se pueda, para irlos uniendo. Lo que pasa es que esta es tela delgada, entonces como es tela delgada, llega a traslucirse, entonces prefiero que sean dobles. Y en este caso con este hilo, que es hilo de bordar, cualquier hilo normal que ocupen para bordar servilletas o cosas que hagan así, vamos a hacer una especie de despunte aquí, más adentro de donde pusimos el silicón, librando el silicón. Como medio centímetro hacia adentro, ahí, por toda la orillita de lo que es el corazón. Que sea en un tono contrastante, pero que tenga, digamos, que entre la misma gama de colores que hemos estado utilizando. Se dan cuenta, es el mismo color que, bueno, se parece mucho al color del cartón, al color del corcho. Lo voy a hacer por todo alrededor de mi corazón. Ahora yo tengo estos botones que son unos botones muy rústicos, me encantan, están muy bonitos, son corazones grandes. Les vamos a poner un poquito de silicón y lo voy a poner un poquito más abajo, ni a la mitad ni tampoco tan hasta arriba. Y con el mismo hilo que utilizamos para hacer el espunte de los corazones, vamos a hacer un moñito igual de los super básicos. Ahí está, moñito pequeñito, no muy muy grande, ahí, vamos a quitar el excedente, cortamos las puntitas y lo vamos a pegar aquí en medio de lo que es el botón, ahí donde están los hoyitos, ahí lo pegamos. Eso vamos a simular como que cosimos el botón y hicimos un remate. Y así es como nos quedan estos otros corazones. Aquí tenemos ya nuestros 3 modelos, que son los que vamos a ir pegando. Ahora, en el mismo lazo que yo les he comentado, en alguno que tengan, ya sea de algodón o en estambre, lo que ustedes tengan a la mano, vamos a ir haciendo primero un nudito al comienzo. Ahí está, le vamos a dejar como unos 10 centímetros más o menos, para que pues si lo vas a colgar, lo vas a amarrar de algún lado, pues no comiences con el corazón.
Entonces vamos a poner una gotita de silicón en cada uno de los corazones, lo vamos a ir alternando. En este caso yo primero puse el de cartoncito con letras. Después voy a pegar este que es el de corcho con encaje. Qué bonito se ve, ¿no? Muy, muy romántico, muy bonito, muy rústico. Ahorita está súper en tendencia todo lo que es rústico. Así que ustedes si decoran su casa con cosas así rústicas, de verdad van a estar a lo que está ahorita en moda, ¿no? En tendencia. Así que bueno, aquí vamos a pegar también el que es este de telita de yute. Ahí está. Y como les comento, estas son materiales súper fáciles de conseguir, muy económicos también, que les va a rendir muchísimo. Y o cositas que tienen ahí en casa. Y bueno, ya al final lo que estoy haciendo también es dejarle 10 centímetros, hago el nudo y bueno, así es como nos queda ya todo lo que es nuestra guía. Miren qué bonita se ve. De verdad, muy romántica, muy rústica, muy económica y muy fácil de hacer. Así que bueno, agarren de las cositas que tengan ahí en casita, hagan sus corazones. Nada más chequen que sean tres materiales diferentes. O si ustedes quisieran hacer una especie de cortina, pues la cuestión sería pegarlos así, ¿verdad? Por los que quieran hacer cortinas y no guías. Y bueno, pues así es nuestra tercera idea como nos queda. Se ve muy bonita. Y espero que les haya gustado, que la lleven a cabo. Y bueno, recuerden siempre reutilizar cositas que ya tengan en casa. Espero que les haya gustado. Que no olviden suscribirse para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Daremos muchas otras ideas y muchas otras técnicas para que ustedes puedan realizar decoraciones, regalos, transformaciones y muchas ideas más para su casa. Las quiero mucho y nos vemos en los siguientes videos.
gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y si te gustó, por favor, no te vayas a ir sin habernos regalado un like, sin haber activado tu campanita, sin haberte suscrito sobre todo. Y bueno, comparte también nuestros videos, ayúdanos con eso. Les agradezco muchísimo, las quiero mucho y nos vemos en los siguientes videos. ¿Qué les parece? Bye.